Es el primer grupo de animación en México. 20 años ha cumplido la ultratusa de estar con Pachuca en las buenas, las malas y hasta las peores. La pasión que ellos viven es indescriptible. Cantan con algo más que su garganta. Lo hacen con una fuerza que viene desde el corazón. Ahí, donde está bien tatuado el escudo de su equipo. Literal, ahí lo tienen tatuado. Defienden los colores como nadie. Gritan con pasión. Saltan de un lado a otro porque así lo sienten. Este es su estilo de vida. La fiesta que siempre traen en la tribuna hoy ha empezado antes. La Ultratusa se ha reunido en la zona norte del Estadio Hidalgo para celebrar las dos décadas, con grupos musicales que obligan a sacarle brillo a la pista. Pero 20 minutos antes del inicio del partido, los instrumentos empiezan a sonar, las banderas se levantan en todo lo alto. Solo quien está en este lugar puede describir la sensación del suelo que retumba a la par de los saltos, los cánticos de una multitud que inicia su camino para invadir las tribunas. Gira la pelota en el Estadio Hidalgo y la afición goza del regreso del fútbol a Pachuca. Una espera que tenía ansioso a muchos. Ya se extrañaba el fútbol, ¿no? Ya hacía falta, ya después de unos mesecitos de sequía de fútbol. Mucho tiempo, ¿no? Sí, ya había pasado un mes y no sé, no. Ya no sabías qué hacer. No. ¿Qué esperas de este torneo? Pues, como de todo, ¿no? Que siempre hagan su mayor esfuerzo. Uno los va a apoyar hasta que pierdan, aunque pierdan, perdón. ¿Cómo que hasta que pierdan? Aunque pierdan. Pues ojalá que llegue lejos, ¿no? Como siempre tenemos esperanza de que llegue hasta la final. Sé qué decir. Tenemos un 2-0. Un 2-0. ¿Goles de quién? Pues del Chucky de Franco Jara, ¿no? De Franco Jara, ¿no? Pues quieres empezar en el idioma inglés, ¿no? Inglés, ¿no? De Franco Jara, ¿no? Pero también está la afición rival que hizo el viaje desde tierras queretanas para alentar a su equipo. Y ahí, en la zona visitante, se cuenta una historia de amor. Una que lleva como título, Secreto en la tribuna. Y es que a los gallos, no sé cómo los traten en su estadio, pero aquí están fascinados. Muy bien, muy emocionada de venir a Pachuca y de encontrarme con la sorpresa de que los boletos estaban muy baratos. ¿Y el estadio qué te pareció? El estadio es bonito y también lo que me llama la atención es que venden esquites calientes, café caliente, donas, venden mucha variedad gastronómica. Ya probé los esquites con chile del que no pica. ¿Qué tal? ¿De dónde eres, De Durango. Oye, ¿y qué hace una persona de Durango hasta acá y yéndole al Querétaro? No, pues no le voy al Querétaro, le voy al América, pero en ese deporte secreto. Pero los que están disfrutando a lo grande son los cumpleañeros de la Ultratusa, que van desde los más grandes, familias completas y niños alentando aún antes de caminar. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos de formar parte de la primer barra en México y, digo, todavía continuar. Pues el que nos traía era mi papá y pues luego nos dejaba ahí por estar celebrando sus goles. Ahí aprendieron a celebrar. Claro, sí. Desde morrillo, lo sé, mi papá venía a la barra, me trajo, pero después ya como que me empezó a decir, no, es que hay mucho, se empujan y así, luego yo quiero estar ahí, a mí me gusta estar ahí. ¿Cuál es tu canción favorita? Yo creo que ahorita el hit que está pegando el Te Juro Que Te Amo. A ver, cántanos tantito. Es Te Juro Que Te Amo. Yo siempre voy. Así. Qué bonito cantas, tío. Canto malísimo, pero. Bueno, yo canto bonito, pero se escucha feo. Con sentimiento, ¿no? Claro, 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 sí. Siempre. La fiesta está completa porque en el campo Pachuca es superior. Los refuerzos se lucen con buenas acciones y ponen en predicamentos la puerta de Volpi, que anda en plan grande sudando la playera. Ay, sudando de más quizá. Vucetich ve desde lejos cómo su equipo no encuentra espacios. Chifla, habla con su asistente, luego con sus jugadores, revisa el reloj, indica, pero prefiere quedarse quieto ante la intensidad de Diego Alonso que se refleja en la cancha, con los nobles canteranos que cuando se juntan,
¡Uf! Gutiérrez para Lozano y este para Pizarro y ¡pum! El 1-0 para el cuadro hidalguense. La afición celebra, brinca y hace pesar el huracán, regalando una postal espectacular con luces parpadeantes a lo largo y ancho del estadio, porque Pachuca consiguió la primera victoria del año. ¡Sí!